Hola, bienvenidos al Directorio Local del Trabajo, un espacio para conocer los emprendimientos locales, fortalecer el sector productivo de Amagá y ofertar los productos y servicios. Soy Vanessa Monsalve, comunicadora social, emprendedora y mentora en ideas de negocios. Y esto es un espacio para innovar, emprender y emplearnos. Hoy nos encontramos en la calle 52 Boyacá, a una cuadra y media del Parque Principal de Amagá. Hoy vamos a conocer un emprendimiento muy delicioso de café. Acompáñenme a visitar la tienda de café del Profe. ¡Vamos! Bienvenida a la tienda del café del Profe. Bien pueda, siga. ¿Qué le puedo preparar? Profe, hoy vengo para que nos muestre cómo es el proceso del café que usted prepara aquí en su negocio y nos cuente de su emprendimiento. Bien, pues siga. Y hoy estamos conociendo el emprendimiento del señor Gabriel Ramírez, más conocido como el Profe. Profe, queremos que nos cuente por qué surgió esta idea de esta tienda de café. Esta idea surgió a partir cuando yo me retiré del ejercicio del magisterio. Salí con la idea de hacer algo que me mantuviera ocupado. Entonces yo pensaba como en una marquetería, en una fotografía. Y el año pasado, estando sentado en el atrio, vi un aviso al lado de la Casa Cural, inscripciones para cursos del SENA en la Casa de la Cultura. Entonces fui y pregunté, doña, ¿qué hay para los viejitos jubilados? Me dijo, ah, no, lo que quiera, en el SENA todo el mundo puede estudiar, no importa la edad. Me dijo, ¿y qué tiene? Y, tengo talento humano, gestión ambiental. Y, no, yo quiero algo más práctico, más creativo. Y, tengo un curso muy bueno, pero no lo estoy ofertando porque hay muy poquitos cupos y entonces estoy seleccionando a la gente. Pero yo le doy un cupo a usted. Y, bueno, ¿y de qué? De barismo. Yo ya había oído mencionar que era el barismo. Y, bueno, y empecé el 11 de marzo. Empecé en el SENA de la Salada, de lunes a jueves, de 8 a 1. Entonces, la parte electiva. En el mes de septiembre, cuando empezamos a hablar ya de la etapa productiva, nos dijeron las diferentes formas de cumplir con esa práctica. Porque yo pensaba, yo irme a trabajar a una tienda de café o a un restaurante, no, yo no aguantaría una jornada de 8 horas y ponerme a jornalear, ¿no? Entonces, cuando me dijeron que lo podía hacer como apoyo a una unidad familiar, dije, bueno, estoy en condiciones de empezar una idea de negocio con la tienda. Entonces, ahí fue cuando empecé a comprar los diferentes métodos de filtrado. Y me resultó este local, que esto aquí era un garaje. Y el dueño del apartamento me dijo, amplíese, que yo no le voy a meter gente ahí. Y no me sirve para lo que yo quiero hacer. Entonces, empecé a comprar los diferentes métodos. Esto, este entable ya lo tenía yo con un negocio que tenía con el hijo de hamburguesas. Entonces, empecé a comprar las cositas. Ya me dio por ya comprarme la maquinita para hacer los expresos. Y en diciembre ya abrí como el negocio al público. Y ahí sí, ahí vamos graneando. La idea de este negocio no es tanto la rentabilidad, sino como el entretenimiento y la ocupación que yo tengo. Yo acá vivo acá mismo, solo.
Y entonces acá vienen los compañeros, los profesores, vienen los alumnos. Entonces es un conversadero, es un lugar muy tranquilo. Profe, expliquémosle a la gente que todavía no sabe qué es barismo, qué es lo que, qué significa, qué representó para usted hacer este curso y cómo le cambia de pronto la vida un poquito al empezar este emprendimiento. Ya. El barismo es todo lo relacionado con la preparación de bebidas a base de café. Y no solamente la preparación de bebidas, porque el barista también tiene que conocer de los procesos, desde el cultivo del café hasta servir la taza. Porque uno debe tener conocimiento de los procesos de cultivo, de beneficio, porque es en el beneficio y sobre todo en la fermentación y en el secado en donde se tienen las mejores notas de café, se perciben se tienen los aromas. Una mala fermentación daña el café, un mal despulpado, un mal secado daña la taza. Profe, las personas que quieran venir acá a la tienda del café del profe, ¿qué se pueden encontrar? Es decir, ¿cuáles los productos o los tipos de café que usted les puede ofrecer a estas personas que vienen a pasar una tarde o una noche de tertulia, por ejemplo? Esta tienda tiene también algo de experiencial, porque hay personas que saben y conocen de café. Entonces vienen y les ofrezco un café filtrado, ¿cierto? Los diferentes métodos de filtración. Que tenemos la dripper o V60, que consiste en este recipiente que tiene unas espirales. Acá se coloca un filtro especial, un filtro de papel de arroz. Y con el agua se juega el filtro para quitarle el polvo, los malos olores. Y por ahí derecho se precalienta el recipiente. Entre el recipiente y el filtro se forman unas cámaras de aire, haciendo que la extracción sea más lenta y entonces se van a extraer mejor los aromas del café, con una mejor. En este método se potencializan mucho los aromas del café, el dulzor. ¿Sí? Tenemos otro método filtrado, la Chemex. Es similar a la V60. Pero este no tiene las espirales. La filtración es más rápida. Entonces, de pronto se obtiene una bebida también muy limpia, pero con un grado de acidez más alto. Este es el Areopress, que da para obtener dos tazas de café, que consiste en un émbolo, un filtro, acá va un filtro de papel, igualmente se coloca el filtro, el café molido y lentamente se le echa el agua caliente, no hirviendo sino agua caliente, porque el agua debe estar entre 90 a 94 grados. Uh-huh. Bueno, y luego se esperan 3-4 minutos y por presión lentamente se extrae la bebida. También se obtiene una bebida muy limpia, más concentrada. Para obtener una buena bebida hay que tener muy en cuenta la relación agua-café. Regularmente se maneja entre 7 y 10 gramos de café por 100 mililitros de agua. Eso entonces depende del gusto del cliente. Si te gusta
un café muy fuertecito, entonces le echas 10 o 11 gramos de café. Y más clarito, entonces 6, 7, depende del gusto. Bueno, tenemos la presa francesa, que es un método también muy, muy casero. Es un método muy casero, en donde usted echa el café molido, echa agua caliente, hace una turbulencia, o sea, revuelve, espera también 3-4 minutos y luego baja lentamente el émbolo. Y usted va a tener en la parte de arriba la bebida y abajo queda el ripio de café y se sirve su bebida. Uh-huh. Bueno, y esta es la cafetera italiana o moca. Este es el donde uno hace el famoso café moca. Sí. Esta es, consiste, tiene un recipiente con un filtro. Acá se coloca el café. El recipiente se llena con agua hasta el nivel de la válvula. Esta es una válvula de seguridad. Hasta antecito de la válvula se echa agua, ojalá sea de una vez agua caliente, porque se echa el café a tope, sin apisonar, se coloca, se cierra y se coloca a fuego lento. Entonces el café ya, como ya tiene agua, el agua estaba caliente, entonces la evaporación va a ser más rápido. Y la bebida va a salir por esta caldera. También se obtiene. Entonces, en estos dos métodos hay que tener en cuenta el tipo de molienda de café. Para estos, para que no pase mucho sedimento, la molienda debe ser más o menos gruesa, así como el azúcar, que es gruesecita, la panela recién molidita. Y para estos métodos, la molienda debe ser más fina, porque ya es por filtración. Esos son por infusión, inmersión. Bueno, y tenemos la máquina de espresso, que en esta máquina se obtiene ya una bebida más concentrada, es una bebida corta, de mayor concentración, y la molienda es más fina. Con el espresso se pueden preparar diferentes clases de bebidas, ¿cierto? Ya el cappuccino, el macchiato, los diferentes tipos de espresso, que es el ristretto, el lungo, que es un espresso más grande. Se hace el americano, que es un espresso con agua, ¿cierto? Dependiendo también del gusto de la persona. Bueno, profe, ya nos estuvo explicando acerca de los métodos de filtrado. Ahora cuéntenos cuáles son los cafés que usted vende acá en su tienda y que la gente puede venir a disfrutar, porque sabemos, o ya nos estuvo contando ahorita, que si alguien quiere venir a tomarse un café de Urrao, lo puede hacer estando aquí en Amagá. Entonces cuéntenos cuáles son esos cafés que podemos encontrar acá en su tienda. En estos momentos, tengo cafés de diferentes municipios del suroeste. Este café es de una trilladora del municipio de Sabaneta, pero es un café, un castillo cultivado en el municipio de Jardín. ¿Sí? Este es un café del municipio de Betania. Este es un castillo y variedad 2000, es un blend. Un blend son cafés de diferentes variedades que se mezclan. Castillo y variedad 2000. Tengo el Chiroso de Urrao, que es uno de los mejores cafés de Antioquia, que hace 4 o 5 años ganó Taza de la Excelencia. Este café es del municipio de Salgar. La cooperativa de Salgar recoge café de los, de,
de su entorno, de Caicedo, Ansá, porque son cafés que son de más altura, porque los mejores cafés de especialidad son los que se dan entre 1800 y 2200 metros, porque por las condiciones ambientales, la nubosidad, la radiación solar, dan ciertas características a los cafés. Tengo el Alboroso. Este Alboroso es de una compañera del curso del SENA, también una mujer muy emprendedora. Es del corregimiento de Tapartó, del municipio de Andes. Es un café de muy buena calidad, tiene muy buenas notas. Y el café de Pueblito San José, de nuestro municipio, la vereda de Pueblito San José, del doctor José Fernando Montoya, el café de la cordillera, también un café muy bueno. Y el café Coco, de la finca Cocondo. En este momento tengo es la pulpa de café para hacer infusión. Esta finca es una de las únicas fincas de Antioquia que están certificadas como fincas orgánicas, porque están certificadas con, tienen el sello de Ecocer, el Rainforest y amigables con el medio ambiente. Entonces, y así, cuando he salido a diferentes pueblos, también me traigo la librita de café, como es el caso de Fredonia, Titiribí, Venecia. Hay cafés muy buenos ahí, y allá tienen mucha cultura de café también. Profe, entonces acá la gente puede venirse a tomar el café, pero usted también les puede vender el café, o simplemente es para que vengan y pasen aquí un rato agradable en tertulia. Todavía no tengo para la venta café, sino únicamente la preparación. Vengan y degusten un buen café. Les preparo el café origen, que es lo que se conoce como el tinto o un americano. Tengo diferentes bebidas a base de espresso, como lo vemos en la carta. Tenemos el café origen, el espresso, el americano, el cappuccino sencillo, el cappuccino, que es un espresso con leche espumosa, tiene chocolate o canela, el cappuccino con amaretto, que ya se le adiciona un licor, que es, le da muy buen sabor al café, el café aroma de mujer, que es un espresso con licor de café, como los tengo el rojo, el café bombón, que es un espresso con leche condensada, el espresso y la crema chantilly. Y el café con helado, que es uno de los productos como de insignia del negocio, es lo que más les ha gustado, el café con helado. El café con helado es como lo que conocemos como el affogato, en italiano affogato, para nosotros es café con helado, porque yo lo decoro con crema chantilly y le pongo una cerecita o chocolate. Bueno, y ya los diferentes que tengo también con licor, el carajillo, el llamado carajillo, que es un espresso con ron, vodka o whisky. Uh-huh. Tengo también la limonada de café. La limonada de café la preparo con el espresso, hielo, el zumo de limón y panela en polvo. Queda una bebida muy refrescante. Y el frappé de café, que queda como un granizado. Bueno, entonces ya la gente puede venir y disfrutar de estas bebidas. Y en el camino también estoy sacando otras recetas, como es el café bombonado, tengo también la malteada de café. Y para las personas que no les gusta mucho el café, entonces yo les puedo preparar una malteada de fresa, una malteada de piña. Entonces pueden degustar, tienen diferentes formas de degustar. Hay varias opciones. Uh-huh. Profe, bueno, otra pregunta. Ya usted nos contaba ahorita que ya va a ajustar un año con ese emprendimiento.
¿cuál ha sido lo más gratificante de poder emprender luego de que estuvo muchísimos años dedicado al magisterio y estar ahorita dedicando su tiempo también a algo que le gusta, que le apasiona, algo que estudió y que se formó también para vender un producto con valor agregado acá en nuestro municipio de Amagá? Entonces, ¿cuál ha sido lo más gratificante en todo este tiempo teniendo su tienda de café, El Profe? La mayor gratificación que yo he tenido es estar con la gente, el acompañamiento, porque en ese tiempo de pandemia esto me ha servido mucho, porque siempre vienen los amigos, los compañeros de trabajo a visitarme y porque degustan de la bebida. Y no solamente los compañeros, los amigos, los alumnos, sino que también ha venido gente que conoce de café y sabe de café, entonces nos retroalimentamos. Y me he sentido muy bien, y yo tengo que agradecerle mucho al SENA, porque el SENA me dio la oportunidad de estudiar y de prepararme en esto que, aunque yo no lo pensaba, pero sí me siento muy satisfecho con haber estudiado en el SENA y haber emprendido este negocio. Profe, ¿qué consejo le da a ustedes a los emprendedores o personas que tienen una idea de negocio también en mente y que de pronto la edad no sea un limitante, o que si terminan pues un oficio así como usted lo estuvo haciendo durante muchos años enseñando, pues que no se queden ahí con las ganas, sino que como usted puedan seguir estudiando y fortaleciéndose? ¿Qué consejo les daría usted a todas esas personas que así como usted, que no pensó que fuera a emprender, lo hizo y que ya hoy es un hecho con su tienda de café? Mira, por ahí yo recuerdo una cartilla de primaria que se llama Alegría de Leer. Y en esa cartilla había una lectura muy bonita que llama Querer es Poder. Esto quiere decir que si uno se tiene que hacer lo que se propone, arriesgarse, porque el emprendimiento es de arriesgarse, porque necesariamente no hay que ir a una universidad, es aprender un oficio, un arte y darse a conocer. Porque tenemos ejemplos en nuestro pueblo de personas que no fueron a una universidad, pero que hoy en día son personas grandes emprendedoras. Entonces, uno puede empezar desde cero, pero hay que arriesgarse. Profe, ¿cómo se sueña usted su tienda del café en unos años? En Amagá hay que crear la cultura del café. En Amagá, lamentablemente, no tenemos mucha cultura para tomar café. Si todavía tomamos el café de Greca, el café pues en las cafeterías. Hay que crear cultura. Y entonces yo sí me sueño esta tienda de café, si no en el atrio, en un local más grande. Ya que no sea yo el que lo está trabajando, sino otra persona, porque eso requiere tiempo. Don Julián, es un compañero del SENA. Requiere mucho tiempo, pero yo sí me lo sueño, tener mucho, estar en un local más grande. Es un negocio ya muy fortalecido. Bueno, profe, ya estuvimos hablando de la historia de su tienda, lo que estudió para perfeccionar esta pasión que tenía, porque yo creo que para uno emprender también es fundamental que a uno le guste y le apasione. Ya nos mostró los procesos para lograr un buen café, nos contó los tipos de café que vende acá, todos del suroeste. Entonces yo quisiera que ahorita nos preparara un café, el que usted quiera, y nos muestre cómo es el proceso.
Bueno, Vanessa, ahora te voy a hacer la demostración de la preparación de café filtrado en el método B60 o dripper. Vamos a hacer ¿cuál, profe? Vamos a preparar entonces del café chiroso, que es un café con muy buena acidez, muy buen dulzor. Lo molemos en una molienda media fina. ¿Qué significa media fina, profe? Ni tan fino, ni muy fino, ni muy grueso. Este es un filtro de papel especial, es un papel de arroz. Se le hace el doblez por la señal. Se hace con agua caliente. Se hace lo que se llama una purga para limpiar el filtro, quitarle los olores diferentes, raros, el polvo, la suciedad, y por ahí derecho se precalienta el recipiente en que va a caer la bebida y se deposita el café. ¿Perciben el aroma del café? La fragancia. Se coloca en la balanza para empezar a echar el agua. Lo que nos ayuda a esto es a contabilizar el tiempo. El tiempo y la cantidad de agua. El agua. Aquí es cuando usted nos hablaba que el proceso es muy lento. Es lento y la bebida es muy limpia. Observe que las burbujitas es porque el café está relativamente fresco y entonces tiene mucho CO2. Entonces ya empezamos lentamente a echarle de adentro, de afuera hacia adentro. Si se quiere, se le echa toda el agua de una vez o se hace en dos. Vertimentos. Entonces, ahí tenemos 200 mililitros. Esperamos y luego hacemos el segundo vertimento. Observen que esa burbujita, entonces eso es señal que todavía el café es relativamente fresco, tiene buen CO2. Bueno, Vanessa, ya terminó la filtración, retiramos el método y observamos que es una bebida muy limpia, con muy buen aroma, y ya podemos entrar a degustar. Un buen café. El café por naturaleza tiene su propio dulzor, entonces no hay que echarle azúcar. Y esa es la característica de los cafés especiales, que la calidad de la bebida también está en el grado de tostión del café. Este café tiene una tostión media, entonces no se siente tan fuerte. El café, mientras más tibio, mejor.
se le perciben mejor los aromas. Porque el café no se toma caliente. Y la forma de uno tomarse un café es primero un sorbito para impregnar las papilas y luego esperar un rato para que el sistema nervioso le coja y luego ya se empieza a percibir. El café se degusta, el café no se toma a la ligera, sino conversadito. Así que bien pueda Vanessa. Profe, muchas gracias. Bueno, entonces mientras nos disfrutamos de este delicioso café, lo voy a invitar a usted, profe, y a nuestros televidentes para que escuchemos el emprendedor que nos está acompañando en nuestro programa de hoy y miremos cuáles son las recomendaciones que nos tienen a todos los emprendedores. Y también para que miremos cuáles son esas ofertas laborales que tenemos en nuestro programa de hoy para que la gente aplique a cada una de ellas. Entonces lo invito, profe, mientras nos tomamos usted y yo este delicioso café. Saludos, mi nombre es Julián David Villa Jiménez. Soy profesional en ciencia y tecnología de alimentos y especialista en gestión y desarrollo agroindustrial. Me he desempeñado como instructor formador para el SENA, Centro de los Recursos Naturales Renovables La Salada, ubicado en el municipio de Caldas, Antioquia. Durante mucho tiempo me he desempeñado como instructor haciendo acompañamiento a muchos emprendedores en la región, para la región suroeste. Todos sabemos que para el emprendimiento se necesitan varios componentes, como por ejemplo las ganas, la iniciativa de generar un negocio, de iniciar un nuevo negocio, un nuevo emprendimiento, se necesita experiencia o se necesitan conocimientos técnicos. El SENA, desde el equipo SENA Emprende Rural, ha estado potencializando y acompañando a diferentes emprendedores para la región suroeste durante mucho tiempo, impartiendo formación complementaria, formación que es útil al momento de iniciar estos nuevos proyectos, ya que muchas veces los emprendedores no tienen con los conocimientos necesarios o básicos para poder iniciar sus emprendimientos. El SENA, a través del equipo de profesionales con el que cuenta, entonces hace el apoyo directo y gratuito a todas estas personas que desean iniciar un nuevo negocio. Si tu emprendimiento está relacionado entonces con la parte agrícola, con la parte pecuaria, con la parte agroindustrial o transformación de alimentos, no dudes entonces en solicitar información acerca de la formación de programas especiales que emite el SENA de manera constante a través de las UMATAS, las cooperativas, las asociaciones o la alcaldía del municipio. Busca la formación que se apegue más a lo que necesitas para mejorar tus conceptos y poder emprender en la zona de tu interés, ya sea agrícola, pecuaria, agroindustrial o de procesamiento de alimentos. Y en nuestro programa le apostamos al empleo de nuestro municipio. Por eso queremos invitarlos a la microrrueda virtual de empleo para el suroeste que estará realizando el SENA el próximo 18 de noviembre. Para mayor información pueden consultar en la página web de la Agencia Pública de Empleo. Bueno, y después de degustar este delicioso café preparado por nuestro profe, queremos darle los agradecimientos a quienes nos estuvieron acompañando hoy en nuestro programa, a nuestro profesional que estuvo en la sección de emprendedor, también invitarlos para que apliquen a todas estas ofertas laborales que estuvimos mostrándoles en el día de hoy en nuestro programa y también que se inscriban a los cursos que les estuvimos enseñando. Profe, a usted también un agradecimiento muy grande por abrirnos las puertas de su tienda del café, por mostrarnos su historia, por contarnos de esta pasión del café, por dejarnos degustar de sus preparaciones y esperamos tenerlo muy pronto nuevamente en nuestro programa, el Directorio Local del Trabajo. A ustedes muchas gracias por la visita y por esta puerta que me abren, porque seguramente esto va a ser una puerta para mí
impulsar el negocio y también para que la gente se dé cuenta que aquí es un espacio para degustar un buen café. Con esto llegamos al final de nuestra emisión. Recuerden que esto es el Directorio Local del Trabajo, un espacio para innovar, emprender y emplearnos. Hasta pronto.